Hola, buenas noches. Ya estamos aquí en el programa Conciencia de Unificación, como cada semana, a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, más o menos. Y hoy tenemos el tema, el camino del corazón. Este Mayurit sin enamoroso servicio de luz, y vamos a estar aquí acompañándolos toda esta hora. Entonces, pues ahí escríbanos sus comentarios. ¿Ustedes han trabajado, hecho, avanzado en el camino del corazón o no? ¿Cómo lo viven ustedes? Y por acá tenemos a Ruth. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Escríbanos, coméntenos o por lo menos salúdenos que están ahí presentes. Digan presente porque en el basalo me dicen, yo te veo y escribes no. Ah, bueno, pues por lo menos para saber quiénes son y saber que también. Pasamos los micrófonos allá a nuestra hermanita Gálata. Hola, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Este tema es muy lindo, sobre todo porque nos abre oportunidades. Así que estén muy atentos. Y también tenemos aquí a nuestro hermanito Hugo Matías. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos. Pues ya como ya los dijeron, es un muy agradable tema. Compartan lo que van diciendo, lo que quieren que sean preguntar sobre ello, y le paso los micrófonos a nuestra hermanita Cere. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes como cada 8 días. Esto es muy interesante para nosotros, ya que vamos compartiendo con ustedes y también queremos que ustedes nos compartan. Así es que váyanos diciendo a ustedes cómo han vivido este camino al corazón. Y quedamos con nuestro hermanito Román. Hola, buenas noches, pues bienvenidos a todos, bienvenidas. Recomendarles que vayan haciendo sus preguntas para irlas formando. Y bueno, pues hacerles la misma recomendación de siempre, que sean preguntas de interés general para que también las respuestas sean de interés general. Y cedo la palabra al profe Henry. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Conciencia de Unificación, viernes de romper rutinas, contentos y miren nomás cuánta gente hay. ¡Caramba! Vamos a estar muy platicadores hoy. Así es que, pues dispónganse y ojalá que ustedes también le entren a la charla, que participen y no nada más que se queden oyendo y aprendiendo, también participando y aprendiendo más todavía, porque además de comer palomitas uno se nutre mucho más con el sabor del conocimiento que vamos a tratar de verter sobre ustedes en esta ocasión. Participen, ¿Verdad? exactamente, ¿no? Sí, a Pues saber qué vamos es. empezando. Vamos empezando con el tema y yo quisiera comenzar de una forma un tanto especial. Por ahí de principios de la de década de los años 1960, un estudiante de antropología que se estaba por doctorar llamado Carlos Castaneda escribió una serie de libros, comenzando con el primero que se llamaba Las enseñanzas de Don Juan, en donde fue detallando lo que su maestro, un indio yaqui, según lo describía él, le iba enseñando a hacer y a pensar y a mover, sobre todo a cambiar su personalidad. Y dice Carlos Castaneda a lo largo de sus libros que lo que aprendió de Don Juan fue el camino del guerrero, el camino del guerrero. Y pues estaba basado en principios de acecho, de ensueño y de varios otros así, muy de guerreros realmente. Y ocasionalmente, pero solo ocasionalmente, Don Juan de repente platicando con él y lo narra Castaneda en su libro, le decía, pero está el camino del corazón. A ver, hábleme de eso, Don Juan. Y Don Juan como que decía, ya vi qué bonita está la luna. Ya viste que oye, además hay mosquitos por todos lados, ¿verdad? Siempre le cambiaba el tema. Y rara vez le hablaba un poco más del camino del corazón. Bueno, pues para suplir la falta, hoy vamos a hablar del camino del corazón. En pues lo que podríamos llamar como, no oposición, pero sí una manera de verlo desde el otro punto de vista, lo que es el conocimiento y el camino al conocimiento que se da, por un lado, desde el pensamiento o desde la actitud del guerrero, y por el otro, desde el corazón o la actitud del amoroso. El camino del corazón. May, ¿tú qué dirías? El camino del corazón, ¿qué lo identifica específicamente? Pues justamente el sentimiento, la intuición, muchas veces les decimos, no, pues es que no tomes las decisiones desde el pensamiento, sino desde el corazón, desde el sentimiento, y dicen, ¿cómo es eso? ¿Dónde está el diagrama de flujo que nos lleva hacia el corazón? Y ahí hemos visto que tienen ahí algunas complicaciones, no tantas, pero sí es como muy ligado a las ideas que tenemos del mundo, que tiene que ser de cierta forma o que me lo compruebas y ya después lo creo. Son como muchas cosas que se van ligando de todo lo que pues nosotros aparentemente conocemos, porque pues el mundo dice, ah, bueno, pues esto es
negro, pues negro es, o esto es blanco, como nosotros lo vayamos viendo. Pero cómo es que empezamos ahí a hacer el movimiento de con quiénes inclusive me voy relacionando, cómo voy haciendo el cambio. Cuando yo me siento como más firme, más abierto, logramos como avanzar más desde la intuición, desde el corazón, porque inclusive como que nos desbordamos muchas veces. Eso es algo que muchos no se lo permiten. En cambio, el camino del guerrero siempre va en contraposición. Tiene que ser de esta forma, si no, no funciona. Y pues ahí también es un caminito de oportunidad para que empiecen ahí a cambiar el chip. Yo vi a raíz de esos libros de Carlos Castaneda, que se hicieron muy populares en todo el mundo, que de pronto se hizo muy popular el concepto del camino del guerrero. Y se habla del guerrero de la luz, el guerrero del conocimiento, el guerrero de la guerra, el guerrero de todavía más guerra, y cuánta guerra, y el guerrero de los guerreros. Y vamos, qué bárbaro. Todo el mundo se soltó como diciendo, yo soy guerrero, yo quiero ser guerrero. Y de pronto, pues uno dice, bueno, ok, ¿y qué resulta de eso? Pues una serie de prácticas, hay que ir a hacer en el monte, esto hay que percibir de otra manera y demás. Ajá, sí, pero ya viste que implica un camino de guerra, ¿qué implica? Román, tú que le sabes re bien, ¿qué implica un camino de guerra? Híjole, pues en mucho sufrimiento, hacer de maneras no tan benévolas, de buscar siempre en todo ver un logro, incluso un logro personal, estar siempre, como decías hace ratito, al acecho, como siempre cuidándose de todo, casi hasta en desconfianza, ¿no? De todo y de todos. Es un camino, yo creo que es el camino largo. El camino que proponemos del corazón es el camino corto, si lo queremos ver así. El camino del guerrero es digo, como su nombre lo dice, una guerra constante, y hasta con uno mismo y con los demás. ¿Y resultaría difícil salirse del camino del guerrero para pasar al camino del corazón? ¿Qué dirías tú, Matías? Sí, es más factible entrar dentro desde el corazón, porque desde ahí entonces uno va percibiendo que las cosas se pueden dar de diferente manera. No necesariamente hay que hacer tal y como uno quiere, sino más bien, como decimos, ¿no? Profítico operando para que las cosas vayan fluyendo, y desde ahí, bueno, vamos con esta conexión. Siempre avalados desde la conexión más alta, desde la divinidad, para que entonces esa expresión amorosa, ese camino de amor, sea desde esa misma perspectiva y no tanto de cuántos golpes me doy, cómo me voy caigando, cómo me voy pegando, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, es más bien verlo de la parte más benévola para que nos ayude a avanzar en el camino. Lata, ¿tú qué dirías? ¿Qué ventaja le ves tú al camino del corazón comparando con el camino del guerrero? Ventajas del camino del corazón. Las grandes ventajas es que energéticamente se fluye mejor, porque cuando se va en el camino del guerrero, entre tanta confrontación se pierde tanta energía y sin sentido. Y al final de cuentas no hay una plenitud. En el camino del corazón es cuando se encuentra ese silencio, esa paz, para poder ubicar esa voz suave, dulce, que tiene que ver con nuestro ser. La verdad es que cambia totalmente la vivencia si se hace desde ese lugar, desde el corazón. Muy bien, entonces estamos viendo que, según algunos de nosotros, sí hay ventaja en cambiar del camino del guerrero al camino del corazón. Uh-huh. Pero entonces, ¿por qué tanta gente está todavía en el camino del guerrero? ¿Qué diría que sucede a Ceret? Principalmente por la personalidad de cada uno. Eso es lo que siempre nos ha afectado en muchos casos. Pero también es cuestión de decisión, es tomar de esa decisión de por dónde realmente queremos ir. De hecho, yo recuerdo que cuando llegué con May, a mí me llegó un mensaje, yo no sabía nada de meditación ni nada, y me decía, estás en el camino, en la meditación, así me llegó exactamente eso, estás en el camino. Y fue muy chistoso porque yo dije, ¿y el camino de qué? O sea, hasta le pregunté a May, y me dice, pues tú fluye y ya sabrás prontamente en qué camino estás. Y ahora entiendo que estamos en el camino del corazón. Lo hemos venido vivenciando todos, cada uno de nosotros, con los cambios que se han dado principalmente en nuestra vida. Yo pensé que tú estabas en el camino del tobogán y sí sabías en qué estabas, ¿verdad? Es que con tanta vuelta me mareé. Rox también sabe muy bien de las diferencias entre el camino del guerrero
y el camino del corazón. Y ella solita, desde que llegó al mundo y venía como una actitud de alma de guerrero, dijo, oigan, eso es bueno que ella nos diga, pero como que no, ¿verdad? No checaba muy bien en ti eso. ¿Por qué no checaba también ya lo que tu alma trae como guerrero? De pronto tú aquí en el mundo dices, oigan, espérenme, ¿qué pasa aquí? ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Pues entre mi alma y mi personalidad hubo ahí un encuentro de que yo soy la verdad más de paz, amor, tranquilidad, y mi alma era muy guerrera, ya ahorita no lo es. Y sí hubo ahí que hablar con mi alma, de hecho ahí intervino Ashtar, que es bueno, los hermanitos galácticos de los pleiadianos, el jefe, y se hizo ahí todo un cambio de vida por plan de vida exactamente, porque mi alma pues tenía todo un plan muy guerrero, y yo decía, es que no, yo no quiero esto, yo quiero algo más tranquilo, más pacífico, que fue una lucha tal cual con ella, era así como en May, siempre me decía, es que yo la veo, siempre saca su espada y anda ahí peleándose y queriendo saber a ver contra quién, ¿no? Y digo, bueno, y he tenido sueños, de hecho, así como muy de guerras, cosas así, y siempre que veo cosas de guerra, yo decía, ay, no, eso no lo quiero ver. Yo creo que me recordaba, obviamente, vidas pasadas, porque me dices que tú peleaste, tú llevaste, tú hiciste, o sea, pero yo no quiero ese camino, ¿no? Yo lo quiero algo más tranquilo, más pacífico. Entonces ya ahí hubo una alineación entre lo que mi alma quería y lo que yo quería, ¿no? Ya fue un camino, obviamente, más amoroso, de más paz, pero pues en el camino vamos, ¿no? Obviamente siempre alineándonos a lo que es este camino del corazón y pues, irnos aperturando. Una de las cosas que más me han llamado la atención de que estamos con Lemdu, formándolo y desarrollándolo, y llevándolo a más siempre, es que las personas que llegaban a nosotros y siguen llegando, la gran mayoría de ellos vienen con la actitud del camino del guerrero. Y esto como que llama mucho la atención. ¿Por qué tenemos tanto a los guerreros y estamos proponiendo precisamente otra cosa, el camino del corazón? Bueno, ¿por qué atrae tanto hacia Lemdu lo que hacemos a los guerreros, a los que andan en el camino del guerrero? Román, ¿por qué crees que sea? Pues en principio yo creo que hay un llamado fuerte, les llamamos acuerdos de alma, en estos caminos que hemos llevado en diferentes vidas, pero yo creo que de alguna forma hasta de alma se ve como un logro, ¿no? Como algo deseable de lograr, cuando en realidad es diferente, ¿no? Yo puedo platicarles lo que me sucedió a mí fue, estando ya aquí en esta vida, pues me tocó ver la necesidad de la gente, ¿no? Y eso me movió muchísimo al grado de, igual que Rox, cambiar de ese camino del guerrero al camino del corazón. Yo creo que en mucho hay un llamado, ¿no? Yo creo que todos los que venimos con esa cuestión guerrera, lo que nos llama es cambio. Yo creo que de alguna forma vemos que ese camino lo hemos recorrido tantas veces y no nos ha llevado a ningún lado, que decimos, hace falta un cambio. Es como el tocar fondo para decir, ahora sí, ya desde aquí el caminito es de ascensión. Lo que también me llama mucho la atención, en el caso de los varios lemdos que nos hemos ido agrupando, los que vienen con alma guerrera y se aproxima al lemdu con la intención del camino del corazón, el cambio lo quiere hacer la personalidad encarnada, pero el alma no. El alma es como decir, ¿y este por qué se me está yendo por allá? No, ¿qué está pasando aquí? Y son varios casos así. Bueno, Hugo Matías, ¿tú a qué crees que se deba que el alma nos le salimos de las riendas y nos vamos por acá? Creo que mucho lo dijo Román, pero creo que esos méritos como que son de más que nada de la personalidad que del alma, ¿verdad? ¿O tú qué dirías? Sí, es cuando la personalidad es todavía mucho más imperante, más imponente, pues se sale de los tesos del camino que tiene el alma como su misión, como su desarrollo, y es lo que no posibilita que usted se conecte de esa misma forma. Ese es como nuestras personalidades nos van marcando ese camino cuando nosotros y ellas sean darles todo ese poder, esa forma de control y no hacer caso de nuestra esencia o de ese llamado, hermano, ese llamado que te hace expresarte desde tu paz, desde tu tranquilidad, desde lo que realmente eres y hacer la personalidad a un lado para que desde ahí se vaya posibilitando todo este camino. Bueno, vamos al caso específico de varios de nosotros.
que hemos optado ya por el camino del corazón y lo estamos haciendo, e incluso ya con el alma acordando que así vamos a hacer, porque sí se han tenido que hacer acuerdos con el alma. Por lo que acabo de decir, el alma como que viene todavía con plan de guerrero, que la personalidad dice, pues yo quiero ir más bien de otro lado, y empiezan ahí las cuestiones, se tienen que hacer tratos nuevos, se rompen ciertos lazos de otro tipo con otras personas, y como que sí se avala entonces el cambio de camino para el alma incluso. El alma dice, ok, lo voy a intentar, lo voy a hacer, bueno, vamos. Y empezamos ahora sí, alma y personalidad, a jalar juntitos en buenas medidas hacia el camino del corazón. Gálatas es un caso así. ¿Qué dificultades has encontrado tú al pasar del camino del alma guerrera o racional solamente a el alma amorosa y sobre todo con el sentimiento a flor de piel? Platícanos. Primero, porque uno quiere hacer como siempre había hecho, pero como nos decía el director, no puedes tener los resultados distintos si sigues actuando mal. Igual, entonces ahí es a donde es una de las primeras dificultades, son las inercias. Las inercias que has llevado por años, las maneras en que has querido resolver las cosas, ver las cosas. Inclusive hay mucho juicio en el sentido de si eres más o menor que tal guerrero. Y es ahí donde comentaba yo hace rato, que yo he aprendido que se necesita mucho del silencio, porque si no, ese pensamiento de separación es recurrente y es justamente lo que lo vuelve tan cansado, porque se requiere mucho para sostener todo lo artificial, todo el teatrito, vamos a decirlo así, sobre todo porque no es auténtico. Y es ahí donde, desde el camino del corazón, ahí es totalmente distinto porque conectas con lo real si estás en esa disposición. Y la verdad es que al inicio, pues cuesta trabajo porque uno no sabe, pero ya uno va intentando y la verdad es que ayuda también mucho el grupo porque pues ellos van notando, no, estás haciendo desde este lugar, estás haciendo todavía desde el guerrero, y entonces uno va haciendo adecuaciones para que se vaya uno perfilando y aprendiendo, pues es como aprender a caminar nuevamente. May, tú que no vienes para nada del camino del guerrero, así que, ¿qué es eso? Dice ella. ¿Cómo? ¿Camino de qué? Dicen. No, ella es totalmente amorosa. Tú que eres totalmente amorosa, y tratando con guerreros en Lemlu, ¿qué has encontrado? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué notaste? ¿Qué pasa? Que ni siquiera notan cuando ya están guerrereando así de, pero es que, fíjate cómo estás hablando. No, pero si yo estoy tranquilo así de, ay, qué bueno, es que está tranquilo. Siempre he sentido como el golpe de energía en general. Pero pues es eso, como que tienen una intención muy fuerte. Siempre yo lo he relacionado a que no empatizan. Ya después de un tiempo que comprendí que no toda la gente percibía lo que los demás estaban, decía, pues por eso hablan así. Porque no perciben cómo está la otra persona y pues crecen con esa, pues no sé si es insensibilidad o pues están muy enfocados a lo que ellos quieren. Pero yo, en serio, veía a las personas y decía, pero ¿cómo le hace? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca con comportarse de esa forma? O con ir encima de la otra persona y decía, pues que no ve que lo está dañando, no ve que lo hace sentir mal. Ay, pero si ni dijo nada, no reaccionó. Y yo dije, pero por dentro estaba como muy movido. Entonces son cosas que yo sí me he esforzado como a comprender y decía, ¿qué hay ahí? ¿Por qué buscan esta parte? Y lo que yo he alcanzado a ver o a sentir cuando me conecto con ellos es pues esta necesidad de, pues esto es lo que yo quiero y no me importa tanto lo que pase alrededor, esto es lo que yo quiero, lo que veo que es mejor y punto. Y decía, bueno, ¿y qué tal si hay otro camino? ¿Qué tal si la otra persona quiere otras cosas? ¿Por qué no te lo está queriendo decir? ¿Cómo que no me lo está queriendo decir? Te lo dijo a ti yo. Ese no es el punto. Entonces hay como muchas cosas en medio. Y pues al menos yo lo que he visto, por ejemplo, con Gálata, que la conozco desde que empecé a hacer ese caminito, es, pues como dice, el decidir. Ok, esto ya no me sirve. Entonces ya empiezan a preguntarse, ¿pero cómo se hace el camino hacia el corazón? Sí, en serio. Pues es que es empezar como a sentir. ¿Pero cómo sientes? No lo piense. Entonces, ¿qué voy a hacer? Siente. Entonces, eso es lo que yo he alcanzado a percibir. Roxángel, ¿qué consejo le darías a una persona
realmente y sinceramente diciendo, híjole, es que me desgasto, tengo pleitos con todo el mundo, no me salen siempre bien las cosas, me frustro, me siento que no me gusta. Voy a probar, porque ahora sí que ya me cansé de solo esto, y me dicen que hay otra manera. Bueno, la voy a probar. Y lo quiere probar sinceramente, porque ya se cansó de tanta guerra por acá y por ahí, entonces como que ya no le late mucho. Ya se quiere otra cosa. Y le proponen el camino del corazón. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que sinceramente quiere hacer ese cambio para que pueda empezar a hacerlo? Pues empezar a soltar el control. Los guerreros son muy controladores, era lo que se llama, es que si no se hace como yo digo, no va a estar bien. Te estoy facilitando las cosas para no que se haga. No lo estás viendo. No lo estás viendo. Digo, obviamente muchos guerreros se acercan a mí y digo, bueno, pues ¿qué te parece si nada más das como el cómo se podría hacer y dejas a ver qué pasa? Y es así, pero ¿cómo? Es que no lo están logrando, no lo van a hacer. Bueno, darles la oportunidad, ya que les dan la oportunidad. Bueno, se hizo. Sí hay diferentes maneras de hacerlo y llegar como al mismo fin, pero ellos tienen como ese pensamiento. Si no se hace así, no se hace. Y sí, la verdad, la tendencia. Soltar el control les cuesta un trabajo tremendo. Y digo, bueno, déjalo que haga, que cometa errores y va a ver que pues no, pero es que si yo le estoy diciendo, bueno, no pasa nada, o sea, te estás desgastando tanto en el que lo tiene que hacer, que lo haga de esa manera, estarlo chicando, pues no tiene caso. Entonces, soltar el control, decir, bueno, me gustaría que se hiciera esto, pero bueno, vamos a llegar como a acuerdos, cómo lo podemos lograr, y sí hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? No solamente los controladores dicen, sí, es esto y ya, sí, tiene que hacer. Entonces, suelta el control. Muy bien, eso es muy buen consejo. Yo he notado otra cosa también. Las personas que realmente quieren pasar de la actitud de guerrero a la actitud de el que está sensible, digámosle así, a la sensibilidad ya del corazón, del amor, encuentran que hay un riesgo muy grande según lo conciben desde el principio. Dicen, es que me voy a volver una persona sensible y todo me va a afectar. Y entonces yo, ¿cómo voy a manejar todo ese nudo en la garganta que de repente me va a salir y cómo me voy a sentir? Creo que eso le pasó muy bien y muy claro a Gálata, quien de pronto al empezar ahora sí que abrirse y diciendo pues el caminito que le íbamos indicando, de pronto se soltó pero con una sensibilidad que hasta ustedes la han visto, de repente como que otra vez le emociona algo y empieza a querer sacar una lágrima y una emoción que no la deja ni hablar. ¿Cómo ves eso, Gálata? ¿Es para bien, es para regular, es para qué? ¿Cómo lo tomas tú ese cambio que en esto se está manifestando también para ti? A mí me ayudó mucho lo que me dijo Mayo. Dice, bueno, si tanto tiempo no has expresado y no te has animado a sentir, pues imagínate, ¿no? Todo lo que se requiere entonces hacer ahora, ¿no? Todo lo que se ha acumulado. Y es ahí donde, porque yo en su momento dije, ¿y cuándo se acaba esto, de la sensibilidad? Pero en realidad no. Y al final de cuentas, y ahorita, por ejemplo, ya se me están saliendo las lágrimas, es que finalmente es una manera distinta de vivir. Y es ahí donde existe la gran oportunidad, porque si uno no, como mencionas hace rato, si uno continúa como iba, las cosas se ponen bastante complicadas. En cambio, cuando ya se van, inclusive, pues es conectar con esa sensibilidad que decía Mayo, ¿no? Porque uno a veces al ir como guerrero, enfocado en el objetivo. Y entonces es como, pues ahora sí que como un toro, como uno así de, y no importaba lo que pasaba alrededor. Entonces cuando ya se... No me quito. Entonces cuando ya te detienes, y como dice Mayu, percibes a los otros, percibes las situaciones, percibes que ese tono de voz tiene un impacto en el otro, pues entonces pues da esa sensibilidad y la verdad es que sí ha sido toda una experiencia, pero de cómo estaba antes, a cómo ahora estoy en este trabajo, porque sigo aprendiendo, la verdad prefiero esto, porque el otro sí, la verdad que no, era muy, muy cansado. Yo he notado también otra cuestión. Cuando se está en la actitud de guerrero, se está en la actitud del género al cual uno pertenece. Hombre, macho, dominante, proveedor, fuerte, jala greñas. Y la dama,
pues también fuerte, no me dejo, hago mis cosas, pero pues no pasa sobre mí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿En qué acuerdo vamos a llegar? Porque ciertamente, pues, tú estás en lo tuyo, yo estoy en lo mío, y pues nos sostenemos en eso. Y se dan unos agarrones que para qué te les cuento, ¿no? En cambio, cuando empiezas a pasar ya el camino del corazón, yo creo que una de las cosas que notan mucho, sobre todo los hombres, en este paso del camino del guerrero al camino del corazón, es que, oigan, pero hay un riesgo muy grande. Voy a tener que aceptar la parte femenina en mí. ¿Cómo? Espérate tantito. Me voy a ver débil. Me voy a ver como que algo me está pasando raro. Los demás se van a empezar a chotear. No, eso no lo voy a poder mostrar yo. Es una dificultad esa. Y pues, sobre todo cuando se han tenido muchas vidas de superguerreros de esos que se ponen la S aquí, toda la cosa. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Yo creo que Román tiene una experiencia de ese tipo, porque sí le ha venido muy difícil el paso de lo que es la actitud del guerrero a la actitud del guerrero sensible, que todavía no llega al sensible, pero va en el guerrero sensible. ¿Qué has encontrado en eso? ¿Qué dificultades hay? Que efectivamente al principio uno lo ve como un sinónimo de debilidad. Al principio lo ves como, híjole, pero a ver, esto... La gente me va a ver como alguien débil, como alguien que se puede mangonear, como que se puede manipular, soltar el control, como decía Rox, es algo así como dices, bueno, no lo concibes, al principio ni siquiera lo ves, porque no lo concibes de esa forma. Después te vas abriendo a las posibilidades y dices, bueno, hay... Yo me atrevería a decir que la fuerza de la energía femenina incluso llega a ser más grande que la de la masculina. Entonces, en realidad, el reto, si lo queremos ver como un reto desde el lado del guerrero, pues es equilibrar las dos fuerzas. Visto desde el lado del sentimiento, desde el lado del corazón, pues en realidad no hay ninguna lucha. Más bien es reconocer que ambos, tanto hombres y mujeres, tenemos esta parte dual de energía femenina y energía masculina. Y que si las equilibramos, mucho se puede lograr en ello, mucho se puede hacer, sobre todo desde el corazón. Fíjense que también a Ceret, ahí viene por ese ladito un poquito, porque ella desde que la conocimos, yo me acuerdo mucho, es una anécdota muy interesante. La primera vez que tuvimos una sesión vía Zoom con ella, y ella participando, puso todo oscuro. Ella se veía así como la pura silueta, nada más, la luz acá atrás, y ella se veía como silueta. Yo le dije, a Ceret, por favor, cambia la luz, ponla aquí enfrente de ti, porque te queremos que ver. ¡Ay, no, no me gusta! Yo dije, ¡ah! Tenemos una calzonuda con nosotros. Bueno, muy bien. Pues a ver, cámbiale. Le cambió. Pero de ahí para acá, ¿cómo se ha notado que ella viene como, oye, si yo siempre hice como yo quería, ¿por qué mis hermanos me quieren que yo les sirva de comida si ellos se pueden servir solitos? ¿No tienen manitas o algo así? Entonces, platícanos esa parte, porque tú vienes de ese lado también a pasarte al otro. ¿Cómo va la cosa? Pues al principio la verdad sí cuesta mucho trabajo, pero ya realmente vas viendo las cosas de diferente manera, comienzas a tener esa sensibilidad, bueno, yo todavía no la tengo tan desarrollada como la de Gálata, pero sí me pasa mucho que a mí se me quiebra la voz, pero siempre digo, bueno, esto también es por algo, es un proceso que tengo que pasar en algún momento, no sé si como Gálata o no tanto así, espero yo que no, pero es sí, ir viendo desde otra perspectiva y solo así se puede ir fluyendo más fácil, porque sí, al principio me costaba mucho, mucho trabajo y ahora ya entiendo muchísimo mejor a Henry, todo lo que nos dice, todo lo que nos habla. Y antes era, ¿y por qué? ¿Y por qué no tengo que ser? Ay, no, yo no quiero. Ay, ¿por qué tengo que ser? De hecho, ahorita que dijo que el macho alfa, lomo plateado, yo dije, pues yo creo que yo llegué en ese plan también, porque no era así como que muy femenina tampoco, y era, me hablaban de sensibilidad, y yo, ay, ya se van a poner a llorar. Ay, no puede ser posible. Y ahora la que va a llorar soy yo, ¿no? Ay, bueno, ya, no importa. Ya pasó. Ah, sí, pero es algo, la verdad, que ayuda mucho, ayuda a regresar a ser quien eras, porque pues nos hemos puesto tantas y tantas capitas que pues ya no sabíamos ni cuántas traíamos. Pero sí, la verdad es que es muy bueno hacer ese cambio.
Bueno, vamos concluyendo que para todos va siendo de alguna manera un tanto complicadito, pero también están diciendo todos que es deseable. Y lo que van encontrando, de lo que van descubriendo de la posibilidad que van ampliando cada vez mayor hacia el camino del corazón, les va satisfaciendo en alguna manera. Es lo que estoy notando. O sea, ninguno de ellos dice, lo probé, pero no, creo que mejor me regreso al del guerrero, estoy más a gusto allá. ¿Verdad que no pasa eso, verdad? Entre nosotros, ¿verdad? Al menos no ha pasado. En el Lemus tampoco he notado que eso se dé. Todos los que van de un camino de guerreros a un camino del corazón, lo siguen dando y van encontrando esas dificultades, pero también van optando de todas maneras por el camino del corazón. Otro caso muy especial también es el de Hugo Matías. Él viene de unas vidas en donde él era súper califragilístico, espialidoso. O sea, todo era súper, 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 y lo hacía pero a lo grande. Y pum, 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 y más pum, por todos los pum, 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 y todo lo movía. Y hasta que un día se chamusca de tanto pum, pum, que movía para todos lados. Y entonces él dijo, como que no, yo creo que ya mejor no me conviene hacer eso porque las pasé muy duras, haciendo una quemazón de todo por mi fuerza tan grande que yo movía y don, 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 don. Y en esta vino como que más cauteloso, con la tendencia, pero todavía cauteloso. Y ahí el caso de él es al revés, porque lo que le ha costado mucho es, ahora sí que irse abriendo poco a poquito a su fuerza verdadera, que puesta en práctica para el camino del corazón, pues es una ventaja enorme. Pero no lo quiere tanto hacer porque qué tal que otra vez se vuelve a mostrar así toda su fuerza que él tiene de alma y va a ser quemazón otra vez y ella no quiere eso. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te ha ido a ti en ese camino? Oye, platícanos para que la gente también vea esa perspectiva. Pues vamos trabajando, vamos proyectando en la situación. Más que nada porque sí es importante tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, cuando vienemos al sentido contrario, venimos de un espacio de donde había mucha lucha, mucha fuerza, mucho todo, y de repente decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? Me voy a detener, me voy a contener, ya no quiero ese mismo propósito, sino quiero un propósito que sea más factible, y ha costado, reconozco, ha costado trabajo, poder hacer nuevamente encender ese fuego, encender todo ese poder, pero ya para encaminarlo hacia un propósito alto, hacia algo más benévolo. Entonces, si es como venir ahora con esa llamita, pues, de tamaño normal, para poder elevar, que ha costado bastante, pero vamos trabajando en ello, vamos aperturando, vamos conectando, y vamos haciendo, poniendo ahora sí que todas las bases para que nuevamente esa llama vuelva a encenderse con todo su poder, para llevarlo hacia ese propósito sobre la sociedad de vida. Pues mira, estoy viendo que el auditorio nos saluda y que alguien hace un cuestionamiento, formula un cuestionamiento. Vamos a los saludos todos, May, uno por uno. Incluso dice lo que tú les preguntaste para que también se motiven a contestar. Y cuando lleguemos a la parte de la pregunta de la persona que hace un comentario, mejor dicho, pues le ponemos más atención porque ahí sí hay retroactividad de parte del auditorio. Los invitamos a que sean retroactivos con nosotros. Esto es muy importante para nosotros, para ustedes también, si lo ven bien, porque entonces estamos haciendo un creciendo de todo esto, vamos hacia más y se pueden aclarar más cosas para todos. ¿Sí? May, contigo. Vamos, con Flor Hernández nos dice, un saludote y un mega abrazo a cada uno desde Guadalajara. Hola. Ahí está la tal Mayuritin, como dice Henry Main. Hola, buenas noches. ¿Ustedes siguen el camino del corazón o del guerrero? Y adivinen qué, nadie me ha contestado. Ni la pela, y eso que la quieren mucho. Y eso que dicen que es héroe. Dicen que me está viendo que... ahí y no me está viendo por ahí. El autógrafo y que no se pierden sus meditaciones. Pero nada más les dice, participen y todos. No, ¿yo por qué? Si yo soy guerrero, a mí no me tienen que mandar nadie. No, 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 yo no participo. Miren cómo ven. ¿Cómo así? Bueno, síguele a ver qué más hay. Dice, hola, buenas noches. Aquí está Miguel Muñoz Reyes. Buenas noches, hermanas y hermanos. Buenas noches. Hola, buenas noches, saludos desde Bogotá, Colombia. Marco Antonio Juárez, era pariente de Chucho. Dice, buenas noches, creo que tomamos ambos caminos en alguna parte de nuestras vidas y aprendemos a diferenciar. ¿De verdad aprendemos a diferenciarlos? ¿Crees que sí? Ahora, sí es cierto, creo yo, que sí tomamos uno y otro camino, pero no somos conscientes de que lo hacemos, ¿o sí? Vamos, el que es guerrero no es consciente de que es guerrero y se define a sí mismo como guerrero, a menos que ya se metió a internet y ya dijo, agrupación de guerreros unidos de los que guerrean cuando hay guerra, vénganse todos los guerreros del mundo, unidos, y entonces dice, ah, pues ahí me meto. Entonces dice, no, si esto es lo mío,
Y ahí como que empiezan a darse cuenta que pues, más que nada son guerreros. Pero la persona común anda por el mundo y no se considera a sí mismo como guerrero. A lo menos que, como digo, algo ahí en el camino le empieza a orientar por ese lado. Más bien es como instintivo, ¿no? Un ratito vamos así, un ratito vamos de otra forma, un ratito así, un ratito de otra forma. Aquí la cuestión es darnos cuenta, ya conscientemente, de cómo estamos yendo de suyo en la vida, cuál es nuestra tendencia o cuál ha sido. Y entonces decir, bueno, estoy contento con ella, me ha resultado bien, porque hemos conocido personas que son guerreras felices y ni se proponen, pero ni por equivocación, cambiar eso de ser guerrero. ¿Qué pasa? Como que, si mira yo todo lo que tengo, y eso es porque soy guerrero, yo lucho por ello, yo lo consigo, entonces, no los vas a convencer, ni tratamos de convencer a nadie, pero sí podríamos, si se dispone a algo así, pues hacerle algunas preguntas para ver cómo le va resultando. Y cuando se disponen a responder preguntas, nos hemos dado cuenta que pues son las características del guerrero, no tienen todo realmente como dicen, están más bien como haciendo un aspaviento de algo que no es del todo así, están cubriendo una base y demás. Bueno, los dejamos ser, que sean así como sean. Pero el mayor número de personas en el mundo no somos conscientes de cómo andamos. Yo sugeriría que lo primero es eso, ¿no? Andarnos viendo realmente qué somos, en tendencia principal. ¿Guerreros o amorosos? Y, bueno, pues a partir de ahí, hacer otra introspección ya más a fondo de decir qué es bueno en cada caso y qué es bueno en otro caso. ¿Qué cosas buenas, por ejemplo, nosotros le veríamos al camino del guerrero? Román, tú ya que estás bien avanzadito en el camino del amoroso también. Aún así, ¿qué cosas buenas le sigues viendo al camino del guerrero que son rescatables realmente, que se pueden rescatar? Yo creo que el sobre todo la voluntad de hacer. Muchas veces hay gente que ok, puede tener la mejor de las intenciones y puede tener varios desarrollos, pero no hace, no se mueve, o se quedan como estudiantes todo el tiempo aprendiendo y ese conocimiento no lo dan, no lo otorgan, no lo comparten. Yo creo que mucho de lo rescatable en ese camino del guerrero es el hacer, la disposición a hacer, a llevar a cabo. Sería para mí lo más rescatable ahí. Sí, yo también estoy de acuerdo. Fíjense en una cosa. Yo alguna vez se lo llegué a comentar a Maya hace algún tiempo. Le dije, lo bueno de los guerreros que tenemos en Lemdu es que les decimos, hazlo así, y son los primeros que lo hacen. No andan discutiendo mucho en cuanto a hacerlo. Si le ven ímpetu, dicen, lo pongo. Y pum, vale, son los primeros en hacerlo. Los amorosos, en cambio, se tardan más en hacerlo. Entonces, aquí hay una cuestión interesante. A ver, se está confundiendo probablemente el amoroso con el pasivo, ¿verdad? ¿No notan ustedes algo así? O sea, guerrero es activo, amoroso es pasivo. Pero yo creo que esa es una mala interpretación de los términos, ¿no? ¿O tú cómo lo ves, Galat? Sí, porque realmente hay personas que hacen milagros por ese amor que hacen en esa conexión con el corazón y que hacen movimientos muy fuertes. Y hay quienes son, que pueden ser guerreros y todo, pero no necesariamente para un bien mayor o que implique mucho el entorno, porque solamente se vive muchas veces en el egoísmo, en el bien personal. Entonces sí sería una idea errada que el amoroso es pasivo, porque en realidad yo creo que mucho, a mi sentir, el mundo está todavía rodando por ese amor que está aquí y que las personas colocamos de alguna manera u otra. Entonces, sí, yo no compartiría esa idea que fueran pasivos. Bueno, muy bien. Pero entonces, ¿cómo se demuestra la actividad desde el amoroso? Roxana, ¿cómo se demuestra la actividad desde el amoroso? Más bien ahí, solamente a mí me lo han dicho, por decir, es que solamente con que estés ahí, es que tú tienes que estar ahí para que esté como en paz, en tranquilidad. Y he visto que hay muchas personas así, ya físicamente a lo mejor no hacen nada, hasta no dicen, no hablan, pero solamente con estar ahí, como que expanden toda esa tranquilidad, pasividad, amor, y le dan tranquilidad a los guerreros. Y he visto, de hecho, parejas así, ¿no? Que yo, y entonces están con una pareja como que les da ese equilibrio. Entonces, el juntar ambas energías, por si yo soy más guerrera, Maíz más tranquila. Entonces, cuando nos juntamos a hacer cosas,
bueno, ella trabaja más hacia arriba, yo hacia abajo en el mundo, por decir. Entonces, ahí se logra el equilibrio. Obviamente, cada uno de nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio. Pero hay un acuerdo entre ustedes, ¿verdad? Un acuerdo de almas, un acuerdo de actitud entre el mundo y un caminar juntos. Y por eso yo creo que se puede librar las cosas. Pero cuando no, pues se vuelve un tanto con... Mike, creo que hay más participación del auditorio. Vamos por ahí y vamos con los hermanitos comentando lo que nos vayan diciendo. Sí, Pilar Pico dice, buenas noches, maestros. Silvia Arteaga, hola, bonita noche a todos. María del Carmen dice, hola, buenas noches. Bendiciones a todos desde Argentina. Adriana Belenda dice, yo sigo el camino del corazón. Ya, ya, con todo, gracias, Adri. Gracias. Cristal Montreal dice, creo que aún estoy en el inter de los dos caminos, pero vamos por el del corazón con todos. Sí, Cristal. Guillermina dice, Mina, hola chicos, efectivamente, antes en el camino del guerrero, ahora en el del amor. ¿Qué tal? ¿Cuántos? María del Carmen dice, yo sigo el camino del corazón, pero admito que hago grandes esfuerzos para que no salga el guerrero queriendo hacer justicia, desenvainando la espada. Ándale. Adriana Belenda dice, a la guerrera la dejé hace mucho tiempo, antes de ser mamá. Los que me conocen dicen que soy, dice, guerrera, porque siempre salgo adelante con todo lo que quiero. Gracias, los quiero mucho. Quisiste decir guerrera, yo pensé que decías guerrera porque quieres mucho. Dije, es la combinación entre querer y guerrerear. Guerrera. Pero no. Eso es lo que comentan. Fíjense, ahí está una cuestión interesante de lo que comentas, Diana Abelenda. Todo es interesante, pero lo quiero resaltar en primer lugar esta. Dice, los que me conocen dicen que soy guerrera porque siempre salgo adelante con todo lo que quiero. Fíjense cómo se identifica la gente en general sin saber si es camino del guerrero, camino del corazón, camino del quién sabe, o del sabio, de tantos otros caminos. Sin saberlo, dicen, tú quieres lo que quieres, te sales con ello. Tú eres bien guerrera. Entonces, ¿qué se está pasando? Guerrero es aquel que logra lo que quiere. En la mente, en el colectivo general, parece ser que eso es la identificación. Tú logras lo que quieres, es que tú eres bien luchón, decimos en México. Eres bien guerrero, dicen en otros lados, o decimos todos. Bueno, pero ¿qué no pasa también que el amoroso, totalmente amoroso, si logra lo que quiere, pues es tan fuerte porque lo logra, como el que lo hace luchonamente? ¿O qué piensas tú, Hugo Matías? ¿Cómo lo ves tú? Ya. Sí, ya. Cuando hacemos la combinación, cuando vamos reconociendo todo lo que se va dando, pues es bueno ir haciendo como ese acopio de ambas cosas, ¿no? Para entonces desde ahí empezar a hacer nueva, a ir formando nuevas ideas, nuevas situaciones que nos ayuden avanzando, pero no es quedarte en un solo punto, sino más bien desde la parte amorosa, cómo te vas volviendo más contundente desde tomando todo lo que de la parte, por ejemplo, de la parte guerrera has aprendido, pero ya no verlo desde esa parte, desde ese punto, ¿no? No desde el guerrerear, del controlar, de lo que ahora sí que se va a hacer como yo quiera, sino ya desde la parte amorosa, cómo te va ayudando todo eso que has aprendido para llevarlo a una expansión, a un crecimiento y a un desarrollo. Hace como 3 cátedras aproximadamente, los maestros nos hablaron de la palabra amorosa y nos dijeron, y sobre todo fue la madre María la que lo dijo, que la palabra al ser amorosa no implica y solamente o necesariamente que sea dulce la palabra. Puede ser contundente y tan amorosa es como la palabra dulce. Ahí depende de darse cuenta de los límites que hay que poner en ciertos casos, para que amando a la otra persona y por amor se le ayude de mejor manera poniéndole un límite. Porque muchas veces las personas están tan desbocadas que si no se les pone un límite, se desbocan y ahí les pasó lo peor que les podía pasar. Cuando amorosamente tú les pones el límite, entonces ya no se desbocaron y no les pasó lo peor que les podía pasar. Pero lo tuviste que hacer tú que eres amoroso. Contundencia. Entonces aquí hay una cuestión que también hay que tratar de ver. Si proponemos el camino de el corazón, que es como decir el camino del amor, del sentimiento también, de la unificación, no por ello, malentiendan ustedes las cosas, no por ello quiere decir que debemos de dejar pasar todo, no, también se tiene la fuerza de la contundencia en el amor y se puede aplicar y se aplica. Entonces podemos hacer un nuevo movimiento en donde se van descubriendo los puntos intermedios entre la actitud del guerrero y la actitud del amoroso,
que tienen un terreno en común en donde se busca la mayor posibilidad de unificación para todos. Y en esa posibilidad de unificación se usan las mejores posibilidades de una característica de ser y del otro. ¿Cuáles son las características comunes a ser que tú identificas? Sí se puede. Ya. Perdón, es que no le atinaba. Ya la vimos, como que no le atina. Así no se puede. Pues es que hay muchas cosas que podemos tener de, bueno, yo lo veo así, ya sabemos qué es lo que tiene la parte del guerrero. Podemos tomar todas las cosas buenas que nosotros sabemos que se tienen y pasarlas ahora hacia el lado amoroso. Ya no es el estar en contra de todo y de todos, porque pues ese es el camino del guerrero, sino ya más bien fluir, tomar lo que necesitamos y utilizarlo para dar ese servicio a todos nuestros hermanos. Así lo siento yo, así lo percibo, precisamente con lo de que es la contundencia, la fuerza de voluntad, que son rasgos característicos de un guerrero, son así, pero también podemos hacerlo de otra forma, que era lo que decíamos cuando decimos polo negativo y positivo, pues podemos pasarlo también hacia el otro lado, podemos hacer esos cambios. Eso es lo que yo he visto. Yo diría una cosa importante, vale la pena aclarar en este punto, que es lo que estamos buscando, las coincidencias, va esto no en la nomenclatura, va en lo que es lo que provoca el resultado favorable de unificación. Y esto lo especifico por lo siguiente. Sí hay que abandonar el término guerrero cuando ya vas en el camino de la unificación. ¿Por qué? Porque ¿qué implica guerra? Dualidad. Lucha entre dos. Prevalencia de uno por el otro. Búsqueda de ello. Enfrentamiento. Desacuerdo. Discusión. En el terreno del medio nos vamos a pelear y uno va a sobresalir por encima del otro. Entonces, yo propongo que si ya vamos en búsqueda de unificación, el término guerrero, para empezar, se tiene que hacer completamente de lado. Ya no podemos definirnos como guerreritos o guerreritos o guerrerotes o guerrerazos o superguerreros, ¿no? Ya, para afuera. Pero las cualidades del que era y se pensaba guerrero, que son deseables, se pueden rescatar, aunque ya sin el término de guerrero. Y es bueno no utilizarlo, porque entonces estamos reivindicando lo que es el conocimiento que se busca, que es el de la unificación. Y en el término de conciencia de unificación, no podemos entrar de conciencia de guerrero unificado, ¿verdad? Digo, ¿cómo? Entonces, por eso hay que hacer de lado el término guerrero cuando ya empiezas a pasarte para acá. Y ahí es donde yo encuentro algunas cosas medio extrañas, porque por todos lados en internet, el guerrero de la luz. ¡Ay, caramba! ¿Cómo es eso? Sí, el guerrero de la luz es que hay, pues como que se me hace una contradicción, ¿no? ¿Cómo que un guerrero de luz? O sea, un ser de luz que está guerreando, pues está en dualidad, entonces no va por el camino de la unidad todavía, o de la unificación. No, sí va. Pero entonces, ¿por qué le dices guerrero? Ah, pues porque estoy rescatando todo lo que bueno de él. Pues sí, pues si lo estás rescatando, entonces ya no digas guerrero, quédate con los términos y esos aplícalos para el término que es el más adecuado, que ya no trae el arrastre de los términos de dualidad en sí. ¿Cómo lo ven ustedes, Román? ¿Tú qué dirías en ese sentido, Román? Pues es que además le pones toda la carga energética del guerrero, de la guerra, del pleito, o sea, y ya te traes todo, ¿no? Entonces, con el tema de, yo quiero ayudar y quiero servir y quiero hacer cosas por los demás y demás, sí, vamos a luchar por, pues no, o sea, realmente no se tiene que luchar por la justicia, no se tiene que luchar, o sea, realmente algo que hemos aprendido y comunicado mucho en LEMDU es eso, ¿no? No hay ninguna necesidad de luchar para absolutamente nada. Yo sí creo que lo más conveniente es esta parte del hacer, de accionar y demás, pero no hay que luchar en ese sentido. Yo creo que por eso se malentienden los términos, ¿no? Vamos a hacer justicia, vamos a no sé qué. Entonces, híjole, vamos a seguir guerrereando por lograr algo. El término guerra ya en sí implica pasar por encima de las personas, incluso hasta por encima del libre albedrío, justificando de alguna forma que estás haciendo un bien y al final lo que estás haciendo es la guerra. Entonces, pues no, el término no, o sea, como dice Henry, se tiene que eliminar. No, eso trae de por sí ya una carga energética
de eones, siento yo. Bien. Muchas gracias, Román. May, por ahí Rebeca Ledón hace un comentario. ¿Lo quieres leer? Dice, hola, buenas noches a todos. A mí me llegaron a decir que era pasiva, sin embargo, hay quien me dice que le transmito mucha paz y confianza. Considero que llevar la vida desde el corazón no es para nada pasiva, al contrario, es muy expansiva. Va muy en línea lo que decía Rox acerca de que hay personas que solamente con el hecho de estar ahí, pero es que se siente la diferencia de un lugar o de cómo se siente la persona en esta misma línea. Pues nos queda un minuto para salir, es que si me permiten, hermanitos, los despido a nombre de todos ustedes, yo, para abundar en la posibilidad de salir a tiempo. Romancito, muchas gracias por estar con nosotros, a Ceret igualmente, Hugo Matías también, gracias por participar, Gálata, aquí, al pie del cañón también, Rox Ángel, gracias por participar, y Mayuritsin, pues qué te puedo decir, qué bueno. Sí. No estaría completo el programa si no estuvieras tú, ¿verdad? Andamos complementando muy bien la cuestión. Te toca despedir, despides, por favor. Sí, muchas gracias por estar, por compartir, por estar tan participativos. Nos vemos la próxima semana en este programa Conciencia de Unificación. Recuerden, solo por ADR Wall. Activando. Gracias por todo. Nos vemos la próxima.